Bueno, pues continuamos con otro nuevo video. Pues allá andábamos, como dijimos, para que estábamos guataleando. Y ahorita los hemos venido a comerlos un marañón. ¿Quién le gusta los marañones? Yo veo que Vladi tiene uno ahí como que fuera este. Se ve como que fuera, ¿cómo le llaman este? ¿El qué? Manzana. Manzana. Lástima que no es. Pruébelo. ¿Se acuerdan ustedes a dónde fueron este? ¿A dónde vieron de los marañones rojitos? Unos chorros. Vimos uno, pero eran de los otros marañones, de los japoneses. Ajá. Japonesa. Así de rojo, más rojo que tiene buen marañón Japón, va, porque es por alguien japonés. Sí, es bien bueno. Mira, el Ronald anda bien atrasado hoy, ve. Ya me dice que anda súper cansada, dice. No, siempre me tocó la lengua. La lengua ¿qué está? Anda? Está bien. Siempre con las pilas puestas. Mira. No tan cansada. Yo dije que dijo, siempre ando fresa, dije que dijo. Mira. ¿Y estrellita? Está verde. No trajimos sal, no, que cosa, un bueno. ¿Para qué sirven? ¿Cómo comió este marañón? Rodajeados, me tiran un plato y se le echan sal. Rodajeados. Yo lo he probado en fresco. ¿Ya han comido marañones en sopa? ¿En sopa? ¿Sí? ¿O forrado? Con, ¿forrado? No, con huevos. Probado, ya lo he probado, ya. Forrado. Yo pescado forrado, lo único que he probado. Pescado forrado. Y las pacayas y las flores de isote forradas. ¿Han probado? No. Uno que el marañón si le comen este... Allí donde va... La pepa, o le comen también donde va pegado una ramita. Pela. Mire, Estrellita anda recogiendo pepas, mire. Para asar, Estrellita. Vamos a asar pepas. Pues donde vamos andando nosotros guataleando. Es al otro lado, allí donde se ve el lucero, al otro lado. Lucero anda todavía. Al otro lado de este cerco que se ve enfrente. Donde hemos andado guataleando. Y nos fijamos que aquí estaba este palo de marañón y le venimos a echarlos un marañón. No. Ey, juntemos pepas para comer a mi. Ahí está, ¿a quién le gustan las pepas asadas? A usted. ¿A usted, Estrellita? Esta va a quemar, pero yo me la llevo. ¿Las pepas? Sí. ¿A mí me gustan los marañones? Yo los voy a probar. Pruébelo, camarógrafo. Yo voy a probar las pepas, pero hasta mañana las voy a hacer asadas. Uy. Es mía. Es mía, a mí me cayó esa mano. Están bien dulcitos, Fiamín, mire. Mire. José. José. Mira, ya me la camisa. No. ¿Qué tal qué? Aquí lo dejo. Mire, Vescali, póngalas abajo. Después busco una bolsita porque no la van a. No, que esos queman. Ah, también la falta. Uy. Están atacando con las pepas aéreas. Pues andamos disfrutando de unos marañones, ya los vieron, ya los vieron trabajar. Les presentamos la avenida. Ahora estamos presentando la, casi la despedida. La despedida del día de campo. Eso hoy. Mire, allá vamos a comer asaditas, ¿ves? Asaditas va, hoy sí va. Hoy sí se me hizo, hijo. Recojan, grupo. Recojan para comer asado. No, nosotros vamos a tocar las pepas. Miren, ve, acá hay un montón, ve. En la cabeza le va a caer a mí. Ya pasaron aquí. Y todavía aquí hay un montón, miren. Hay un montón, va, Vladi. Hay un montón y la Estrellita es que ya pasó aquí. Es que la bajando, ¿o qué? ¿En qué te palo? Hoy se echa marañones, va. Sí, tiene bastante. ¿Cuál es el vientón? Va que sí, va, que sí, está bueno el marañón. Mi ojo se lo aplazó sin nada. Ah, ve, pues, así está. Yo la pepa lo voy a quitar. ¡Ay! Mire este. No sale. Ah, retrocedo. No te vas a
obvio. ¿Qué le pasó? Vaga tan bueno. Ya hay bastante, chinito. ¿Y con eso, pa? Sí. Ay. Ya le dio vuelta alrededor al palo. Porque no le gustaron los mañarones. ¿Cómo es? Marañones a los demás. Bien, sí, vienen. Porque mire, este palo que está aquí, vienen a cortar. Pero como está este palito que echa unos 1000 marañones. Y está el otro, mire. Ese es el hijo. Este es del amarillo. Ajá. No, del mismo, es rojito, pero. Pero este, a ver por qué cambió ya la echada. Mira, el chino dice que le gustan las pepas, dice. No, casi no. No, son buenas las pepas asaditas. ¿Sí? Lleven porque no te todos los días. Sí, porque bien. Y otra vez no voy a poder venir yo quizás. Aquí han asado, ¿no? ¿Han asado? Sí, aquí este lado, aquí está donde se ha quemado, donde han quemado. Han asado pepitas aquí, ¿han ¿no? Han asado pepas. De veras va. Ajá. No duerman porque se van ahí las pepas volando. Donde quieran, asado va. Sí, sí. Asado pepas. Yo la veo como desconsolada. ¿Será que por primera vez Yami se cansó de andar guataleando? No, es que yo no ando recogiendo ahí porque casi no me gusta eso. La veo como triste, como desanimada. No sé qué está pasando con Yami. No, ahora porque me quedo así, ida pues. ¿Se queda ida? ¿Para dónde me fue? ¿Sabes por qué estás recogiendo allí? Yo me recogieron. Te recoge y me da la. No, yo dije yo, ¿será que anda triste? Dije yo. ¿Por qué? Porque sí. No hay ni una pepa. La papa se quema, la papa se quema. La papa se quemó. No vaya ni una, dice. Ah, mira aquí de las regueras que hay, ve. Ni una hay, pues, ve. Ni una, mira. Bueno, pues entonces, bendiciones a todos los suscriptores que tenemos suscrito a nuestro canal. También bendiciones ahí para otra amiga que dice que se llama. ¿Cómo le dije el nombre, Vladi? ¿Se llama? Uh-huh. No me acuerdo. Dijo la... que... Marlene hasta Canadá. Bendiciones para ella. Para Juan Galdame. También para Juan Carlos. Galdame, para Juan. Bendiciones. También Chalere, solterito. José, para... Niña Blanquita. Richard. Así me gusta. Para Richard. Para José, para el muchacho alegre, para el solterito. Así es. Y también para Jenny Díaz, también para la niña Blanquita, para Joana Juárez. Así es, para la niña. Bendiciones para ellas dos. Bendiciones. Y Jenny Díaz también, va, como dijimos, pues. Que son unas amigas, pues, que están pendientes de nuestros videos. Así es. Y por eso nosotros les decimos que los comenten para ir agarrando sus nombres. Porque estamos haciendo un listado para saludarlos a toititos los suscriptores. Vamos a poner a Yasmin a que lo lea todo pulmón cada nombre, junto con María Elena, a que lean esos nombres. ¿Para que sí va? Dale. Vamos a saludar a los suscriptores. Y Ronald y los demás. Hola, María Elena. María Elena, óigala. Dice, ¿qué pasó? Dice. Y... Solo eso. ¿Solo eso qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó qué? Yo los puedo hacer malabares con. Bueno, pues entonces. Bendiciones a todos los suscriptores que le den ese lindo like y el comentario que están suscritos a nuestro canal. Para que le caiga la notificación de cuando subamos nuevos videos. Así es. Y pues, así los vamos despidiendo con estos videos. Y para
de campo. Gracias, gracias de todo corazón por haber tenido ese, sacar ese tiempo de ver, de haberlos visto todos los videos que hemos compartido con todos ustedes. Ahí les compartimos la avenida, les compartimos la llegada. Estuvimos acá. Y cuando estuvimos acá. Y pues bendiciones a todos esos suscriptores que los vieron. Que los vieron todos los videos. Y pues esperándolo a que lo sigan apoyando. En todo el trayecto del camino que vamos a aprender más para, porque vamos más para adelante, va. Así es, porque para atrás ni para agarrar impulso. Si le dan para abajo es porque vamos para arriba. Así es. Bueno, pues entonces sigamos cerrando. Bendiciones a todos los que los vieron. Les damos mil gracias a todos los que los vieron. Bendiciones. Hasta la próxima.